I am delighted to welcome everybody to the Cervantes Marathon at the Arts Cafe at Barker. This is a place that we've created hoping precisely for this kind of event, a place where we want people to come together, to talk about ideas, to read books together, to share some of the artwork they might be doing. So I'm very, very pleased to be doing this tonight. I sound much better, but I've got a cold, so thank goodness there is a microphone. I want to thank Paco Francisco Moreno Fernandez for organizing this, and my friend and colleague Mary Gaylord. What a wonderful way to celebrate the 400th anniversary of the publication of the second part of Don Quixote. No better way than to just read him. And to begin, I am delighted to turn this over to Mary Gaylord, our Cervantista. Mary. Thank you, Diana, thank you so much. And thank you so much for making the supreme effort and sacrifice of coming when you have a cold. We really appreciate it. Your presence is, well, it's behind the Arts Cafe and many other initiatives. So I consider your voice and your presence essential. Just want to welcome everyone. I want to add one more thanks to Elizabeth La Gresa and to I didn't remember reading her application that she has a background in business, but boy, are we reaping the benefits of it. She is the most organized person I know. And I'm really happy to have the benefit of that tonight. You see what a beautiful job she's done. And we may have to do this again. At first, we didn't know if we would have 20-some people to read, but now we have a waiting list, and others here tonight who have said, will I get a chance to read? The only limitation is time, and so we think we have about 20 selections, and they're probably about 5 minutes each. I was noticing this afternoon, I forgot to get the exact date, that the privilegio for the second part of Don Quixote, actually there were two, and they were signed between, I think, February 23rd and March 17th, 1615. So we are right on with our celebration. So I want to thank so much the initiative of Francisco Moreno Fernandez, el ingenioso caballero del Observatorio de la Lengua Española en Estados Unidos. So, Paco, ¿quieres decir algo? Dos palabras, o tres, o cuatro. Yeah, two words to say thank you for coming, thank you for everything. Thank you to the people who have made possible this event, to Diana Sorensen and Matilda Vanes, to Liz Mainz Amenzaid from the Arts Cafe, and also Victoria Whitney and Clara Gomez Tosat from the Observatorio. We have some news today. This is the commemoration of the 400th anniversary of Don Quixote, but today the remains of the corpse of Miguel de Cervantes this morning has been discovered in a church in the center of Madrid. We need some confirmation, but probably next year we have to go to Madrid just to commemorate the one more anniversary in the church with the remains of Cervantes having discovered. So welcome to this reading. And the first reader is Professor Gaylord. Of Cervantes' bones, but I really rather like the idea that I live with his voice. And so here we go. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer
que quisieran que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero yo no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios, y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo, y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo lo cual te senta y hace libre de todo respecto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogo, ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse, porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle, muchas la dejé por no saber lo que escribiría, y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete, la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero. Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo, cuando vea que al cabo de tantos años como ha, que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes ni anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos
que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Pues que, cuando citan la Divina Escritura, no dirán sino que son unos santo Tomases y otros doctores de la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermoncico cristiano, que es un contento y un regalo, oílle o leílle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, por las letras del ABC. Comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Ceuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos. Aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me los darían y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí. Yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en sus archivos en La Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan, porque yo me hallo incapaz de remediarlas por mi insuficiencia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. I wonder what Cervantes would say about this Argentine pronunciation. And as Mariano always says, I translate myself, but I don't think I can do it here. So, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que no hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjetura verisímil se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías,
con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y aquí interrumpo. Gracias. Juan Torbidoni. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que, para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero, y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al final le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y lo honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, le parto por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida,
Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindraña, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Gracias. Eva Martín, la primera salida. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguantar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó con todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embragó su darga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blandas, como no ve el caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar el caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Según él, había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, entendiendo el lugar, que lo fuesen más que un arminio, y con esto se quietó, y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y meléflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y empezó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. Oh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien te ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras.
Luego volvía diciendo como si efectivamente fuera enamorado. ¡Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! Mucho agravio me habéis hecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iban sartando otros disparates, todos al modo de que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si alguno estuviera. Mar Pacios, La Venta. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de La Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Diose priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en La Venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio La Venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a La Venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas de Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de La Venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecían dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a La Venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en La Venta. Pero don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles: «Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez, además la risa que de leve causa procede. Pero no vos lo digo porque os acuitedes, ni mostredes mal talante, que el mío no es del al que de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete,
no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarles comedidamente y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Julio Núñez Montesinos, yo sé quién soy. Bienvenido, cónsul. Señor Quijana, que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecerle caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que don Quijote decía. Y no menos iba don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe. Aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco, y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de lo cual dijo: «Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto, vean ni verán en el mundo». A esto le respondió el labrador: «Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo don señor Quijana». «Yo sé quién soy», respondió don Quijote, «y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías». Mariano Siskin, Los Molinos. Con el perdón de don Miguel y de ustedes, les voy a dar otro Quijote argentino y, lo que es peor, porteño. Lo único que tal vez pueda redimirme es que quizás sea el Quijote de Pierre Menard. En esto, descubrieron 30 o 40 molinos de vientos que hay en aquel campo. Y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves,
respondió su amo. De los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos así se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. «¡Válame Dios!», dijo Sancho. «¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino que llevase otros tales en la cabeza?». «¡Calla, amigo Sancho!», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga como puede», respondió Sancho Panza. Y ayudándolo a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero le dijo: «Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino. Y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas». «A la manera de Dios», dijo Sancho, «yo le creo todo, así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado, y debe ser del molino de la caída». «Así es la verdad», respondió Don Quijote, «y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella». Nicole Leñani.
el vizcaíno. Venía, pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba en sí mismo, levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder, de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de La Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas en guisa de descargar dos furibundos pendientes tales que, si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen las gentes que van a sus aventuras. Porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen. Y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes. Y así, no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Orhason, Cide Hamete. Pues, en homenaje al legado semítico de la península evocado en este pasaje, he decidido cambiar de idioma y voy a leerlo en hebreo.
בהיותי יום אחד באלקנה שבתולדו, נקלע לשם נער אחד שבא למכור כמה מחברות וניירות ישנים לסוחר משי. וכיוון שלהוט אני אחר הקריאה, ואפילו של ניירות קוראים המתגלגלים ברחוב, נמשכתי אחר נטייתי הטבעית, נטלתי מחברת אחת מן הרבות שמחר הנער, ומצאתי שהיא כתובה באותיות ערביות. אך מאחר שלא ידעתי לקרוא בהן, אף כי זיהיתי אותן, הסתכלתי מסביב לראות אם לא מגיח אי משם מאורי כלשהו הדובר ספרדית שיעיין בה. אכן, לא התקשיתי למצוא מתרגם, כי אפילו הייתי צריך לפענח שפה אחרת, מעולה ועתיקה יותר, הייתי מוצאו. בקצרה, מזלי זימן לי איש אחד שסיפרתי לו על רצוני, והנחתי את הספר בידיו, והוא פתחו באמצע, ומי שקרא בו מעט, התחיל צוחק. שאלתיו מדוע הוא צוחק, והשיב לי שצוחק הוא, מהערה הכתובה בשולי הספר. ביקשתיו שיאמר לי מהי, והוא אמר, בלי לחדול מצחוקו. כתוב כאן, כאמור, בשולי הספר כדלקמן. על דולסיניה דל טובוסו, זו, הנזכרת רבות בסיפור זה, מסופר שידיה היטיבו להמליח חזירים יותר מכל אישה אחרת בלמנצ'ה. כאשר שמעתיו אומר דולסיניה דל טובוסו, הוקעתי בתימהון ובפליאה, כי מיד הסקתי שהמחברות האלה מכילות את סיפורו של דון קיחוטה. מתוך השערה זו דחקתי בו לקרוא מבראשית, ובעשותו כן, חזר פתאום מן הערבית אל הספרדית, ואמר שכתוב שם לאמור, תולדות דון קיחוטה דה למנצ'ה, מאת סידה אמטה בן אנחלי, היסטוריון ערבי. היה עליי לגלות מידה גדולה של איפוק כדי להסתיר את שמחתי לשם הכותרת הספר. ולפני שהיה סיפק בידיו של סוחר המשי, קניתי בחצי ריאל את כל הניירות והמחברות מן הנער. שאילו הייתה בו התבונה לדעת כמה חשקתי בהם, יכול היה להתמקח ולקבל יותר משישה ריאלים בעד סחורתו. מיד פרשתי עם המאורי ההוא אל מנזר הכנסייה הגדולה, והפצרתי בו שיעתיק את כל המחברות העוסקות בדון קיחוטה ללשון הספרדית, בלי להוסיף ובלי לגרוע מאומה. והצעתי כל תשלום שיבקש. הוא הסתפק בשתי שעות צימוקים ובשני שקי חיטה, והיטיב לתרגמן היטב, בנאמנות ובפרק זמן קצר ביותר. אולם אני, כדי לקדם את העסקה ומתוך חשש, פן תחמוק מידי מציאה משובחת שכזו, הבאתי אל ביתי, ושם, במשך מעט יותר מחודש וחצי, תרגם את הכל כמסופר להלן. במחברת הראשונה צויר בנאמנות רבה הקרב בין דון קיחוטה לבסקי, הניצבים באותה תנוחה מתוארת בסיפור, חרבותיהם מונפות, האחד מוגן בצינה ואחר בקר, ופרדת הבסקי מצוירת בחיות שכזו, שממתחווי בליסטרה, ניכר בה שבהמה סחורה היא. לרגליה התנוססה כתובת זו, דון צנצ'ו דה אספייטיה. שמו, מן הסתם, ולרגלי רוסיננטו נכתב דון קיחוטה. רוסיננטה היה מצויר להפליא, כה ארוך וגבוה ומדולדל וחשוך וגרמי ושחפני, שהוכיח בעליל את מידת התבונה והדיוק שהושקעו בכינויו רוסיננטה. לצידו עמד סנצ'ו פנסה, תופס באפסר חמורו, ולרגליו כותרת אחרת, שבה נאמר סנצ'ו סנקס, ומסתבר מן התמונה שהציגו כחרסטן, קצר קומה וערך רגליים, שבשל כך ניתן לו השם פנסה וסנקס, כי בשני הכינויים האלו הוא מכונה לעתים בסיפור. ניתן לעמוד על עוד כמה פרטים, אך אין בהם חשיבות רבה ואינם נוגעים לאמיתותו של הסיפור. ולא אין לכם סיפור רע, כל עוד יש בו אמת. אני אגיד los rebaños. Volvió a mirarlo Don Quijote y vio que así era la verdad. Y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos que en los libros de caballería se cuentan. Y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía, era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca, y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho le vino a creer y a decirle, «Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros?».
válame Dios. ¿Y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos? Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna, y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba. Y como no descubría ninguno, le dijo: «Señor, encomiendo al diablo, hombre, ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto. A lo menos yo no los veo. Quizá todo debe ser encantamento, como los fantasmas de anoche». «¿Cómo dices eso?», respondió don Quijote. «¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores?». «No oigo otra cosa», respondió Sancho, «sino muchos balidos de ovejas y carneros». Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. «El miedo que tienes», dijo don Quijote, «te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los defectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda». Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante y, puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Diole voces Sancho, diciéndole: «Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que van a vestir. Vuélvase, desdichado del padre que me engendró. ¿Qué locura es esta? Mire que no hay gigante, ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos, ni enteros, ni veros azules, ni endiablaos. ¿Qué es lo que hace? Pecador soy, adiós». Ni por esas volvió don Quijote. Antes, en altas voces, iba diciendo: «¡Ea, caballeros, los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador, Pentapolín de la remanga o brazo, seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo, Alifanfarón de la Trabobana». Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Eloy Graset. Gloria. Continuación de los rebaños. Hola. Gracias. Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dábanle voces que no hiciese aquello. Pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras. Antes, discurriendo a todas partes, decía: «¿A dónde estás, soberbio Alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tu fuerza y quitarte la vida, en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamanta». Llegó en esto una peladilla de arroyo, y dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó su alcusa y púsosela en la boca, y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y diole en la mano, y en el alcusa tan de lleno que se la hizo pedazo, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto, y así, con mucha priesa, recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas, que pasaban de siete, y sin averiguar otra cosa, se fueron. Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se la había dado a conocer. Viéndole, pues, caído en el suelo, y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy mal arte.
aunque no había perdido el sentido, y díjole: ¿No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba a acometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros? ¿Cómo eso puede desaparecer y contraser aquel ladrón del sabio mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren, y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañe y veas si es verdad lo que te digo. Sube en tu asno y síguelos bonitamente y verás cómo en alejándose de aquí algún poco se vuelven en su ser primero. Y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos, como yo te los pinté primero. Pero no vayas ahora, que he menester tu favor y ayuda. Llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que me he quedado ninguno en la boca. Sierra Morena. Para alguien nacido en La Mancha es una responsabilidad leer a Don Quijote. Señor, respondió Sancho, ¿y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas, sin senda ni camino, buscando a un loco, el cual después de hallado, quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su cuento, sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas, acabándonoslas de romper de todo punto? Calla, te digo otra vez, Sancho, dijo Don Quijote, porque te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. Y será tal que he de ganar y de echar con ello el sello a todo aquello que pueda hacer perfecto y famoso a un andante caballero. ¿Y es de muy gran peligro esa hazaña?, preguntó Sancho Panza. No, respondió el de la triste figura, puesto que de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro. Pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia?, dijo Sancho. Sí, dijo Don Quijote, porque si vuelves presto de a donde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que tengo más suspenso, esperando en lo que han de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno, fue el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en su mundo. Mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeron que se le igualó en algo, porque se engañan, juro cierto. Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe, y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que quiera alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento. Como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo pues esto así, como lo es, hallo yo, Sancho, amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fue cuando se retiró, desdeñado de la señora Oriana, a hacer penitencia a la peña pobre, mudado su nombre en el de Beltenebros,
nombre por cierto significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido. Ansí que me es a mí más fácil imitarle en esto que no en hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamentos. Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para qué se deje pasar la ocasión que ahora, con tanta comodidad, me ofrece sus guedejas. Elizabeth Lagresa, Sierra Morena. A ver. Bien. En efecto, dijo Sancho, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Ya no te he dicho, respondió Don Quijote, que quiero imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandío y del furioso, por imitar juntamente al valiente Don Roldán, cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrazó chozas, derribó casas, arrastró yeguas e hizo otras 100.000 insolencias dignas de eterno nombre y escritura. Y puesto que yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando, o Rotolando, que todos estos tres nombres tenía, parte por parte, en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo como mejor pudiere en las que me pareciere ser más esenciales. Y podrá ser que viniese a contentarme con sola la imitación de Amadís, que sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más. Paréceme a mí, dijo Sancho, que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado o qué señales ha dado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano? Ahí está el punto, respondió Don Quijote, y esa es la fineza de mi negocio, que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracia, el toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, ¿qué hiciera en mojado? Fin de la primera parte. Parte segunda. Prólogo, Luis López. Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganza, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío no ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran que facilitara un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear la justa alabanza, y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años.
He sentido también que me llame envidioso y que como ignorante me describa qué cosa sea la envidia, que en realidad de verdad de dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien intencionada, y siendo esto así como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por añadidura ser familiar del santo oficio. Y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, engañóse de todo en todo, que del tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa. Pero si en efecto le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero que son buenas, y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo. Paréceme que me dices que ando muy limitado y que me contengo mucho en los términos de mi modestia, sabiendo que no se ha de añadir aflicción al afligido y que la que debe tener este señor sin duda es grande, pues no osa aparecer a campo abierto y al cielo claro, descubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Si por ventura llegares a conocerle, dile de mi parte que no le tengo por agravio, que bien sé lo que son tentaciones del demonio y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer y imprimir un libro con que gane tanta fama como dineros y tantos dineros cuanta fama. Y para confirmación de esto, quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes este cuento. Había en Sevilla un loco que dio en el más gracioso disparate y tema que loco dio en el mundo, y fue que hizo un cañuto de caña puntiagudo en el fin, y encogiendo algún perro en la calle o en cualquier otra parte, con el un pie le cogía el suyo y el otro le alzaba con la mano, y como mejor podía le acomodaba el cañuto en la parte que, soplándole, le ponía redondo como una pelota, y en teniéndolo de esta suerte, le daba dos palmaditas en la barriga y le soltaba, diciendo a los circunstantes, que siempre eran muchos, ¿pensarán vuestras mercedes ahora que es poco trabajo hinchar a un perro? ¿Pensará vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un libro? Gracias. An English reader, Rachel Combs Gonzalez, welcome. If I slip into a Kentucky accent, may Cervantes forgive me. Some days ago, when I sent Your Excellency my plays, printed before they were performed, I said, if I remember correctly, that Don Quixote had his spurs ready to make the journey to kiss Your Excellency's hands, and now I say he is wearing them and is on his way, and if he arrives, it seems to me I will have performed a service for Your Excellency, because I've been urged on every side to send him forth in order to alleviate the loathing and disgust caused by another Don Quixote, who has traveled the world in the disguise of a second part, and the person who has shown the deepest interest has been the great emperor of China, who, not more than a month ago, sent an emissary with a letter for me in the Chinese language asking, or I should say begging, me to send him the knight, because he wanted to establish a college in which the Castilian language would be read, and the book that he wanted the students to read was the history of Don Quixote. He further said that he wanted me to be the rector of the college. I asked the bearer of the letter if His Majesty had given him anything that would help me to defray my expenses. He replied that it had not even occurred to him. Well, brother, I responded, you can go back to your China, covering your 10 leagues a day or 20 or whatever you prefer, because my health is not good enough for me to undertake such a long journey. And not only am I ailing, but I'm lacking in funds. And emperor for emperor, monarch for monarch, in Naples I have a great count of Lemos who, without all the provisos of colleges and rectorships, sustains me and protects me and does me more good turns than I could ever desire. With this, I took my leave of him. And with this, I take my leave now.
offering to Your Excellency the travails of Persiles and Sigismunda, a book I will complete in 4 months, Deo Volente, and it will be either the worst or the best ever composed in our language, I mean, of those written for diversion. I must say, I regret having the worst, because in the opinion of my friends, it is bound to reach the extremes of possible goodness. May Your Excellency enjoy all the good health we wish you. Persiles will soon be ready to kiss your hands, and I, your feet, being as I am the servant of Your Excellency in Madrid, the last day of October, 1615, Your Excellency's servant, Miguel de Cervantes Saavedra. Professeur Virginie Green, je vous en prie. Hier soir, il nous est arrivé le fils de Barthélemy Carrasco, qui vient d'étudier à Salamanque, où on l'a fait bachelier. Et comme j'allais lui citer la bienvenue, il me dit que l'histoire de votre grâce était déjà mise en livre avec le titre de l'ingénieux Hidalgo, donc il sortait de la Manche. Il dit aussi qu'il est fait mention dans cette histoire sous mon propre nom de Sancho Panza et de Madame Dulcinée du Toboso et d'autres choses qui se sont passées entre nous tête à tête, si bien que je fis décider de croire comme d'épouvanter. En voyant comment l'historien qui les a écrites a pu les savoir. Je t'assure, Sancho, que cet auteur de notre histoire doit être quelque sage enchanteur. À ces gens-là, rien n'est caché de ce qu'ils veulent écrire. Par Dieu, je le crois bien, il était sage et enchanteur. Puisque, à ce que dit le bachelier Sanson Carrasco, c'est ainsi que s'appelle celui dont je viens de parler, l'auteur de l'histoire se nomme Cid Hamet Aubergina. C'est un nom mauresque. Sans doute, car j'ai ouï dire que la plupart des morts aiment beaucoup les aubergines. Tu dois, Sancho, te tromper. Quant au surnom de ce Cid, nom qui, en arabe, veut dire « seigneur ». C'est bien possible, mais si votre grâce désire que je lui amène ici le bachelier, j'irai le quérir à vol d'oiseau. Tu me feras grand plaisir, mon ami. Ce que tu viens de me dire m'a mis la puce à l'oreille. Et je ne mangerai pas morceau qui me profite avant d'être informé de tout exactement. Eh bien, je cours le chercher. Carlos Ramos. Sansón Carrasco. Y compañía, y Blau. Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote, poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole, «Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá en toda la redondez de la tierra. Bien haya Cid Hamet Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes. Hízole levantar Don Quijote
y dijo: De esa manera, ¿verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio la que compuso? Es tan verdad, señor, dijo Sansón, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Una de las cosas, dijo a esta sazón Don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente, es verse viviendo andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. Si por buena fama y si por buen nombre va, dijo el bachiller, solo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced, el ánimo grande de acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento, así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced y de mi señora, doña Dulcinea del Toboso. María del Mar Martín de Nicolás, mi señora de Quintanar de la Orden. Continuación de Sansón Carrasco. Yo tengo cuatro personajes, o sea que si alguien me quiere acompañar. Callad, Sancho, dijo Don Quijote, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. Y de mí, dijo Sancho, que también dicen que soy uno de los principales personajes de ella. Personajes, que no personajes, Sancho amigo, dijo Sansón. ¿Otro reprochador de voquibles tenemos? Dijo Sancho. Pues ándese a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la dé Dios, Sancho, respondió el bachiller, si no sois vos la segunda persona de la historia y que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al pintado de toda ella, puesto que también hay quien diga que anduvisteis demasiado de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor Don Quijote que está presente. Aún hay sol en las bardas, dijo Don Quijote, y mientras más fuere entrando en edad, Sancho, con la experiencia que dan los años, entrará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está agora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo gobernase, con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltará a Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una. Gobernador, he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso los llaman señorías y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que los que gobiernas ínsulas, que gobiernan ínsulas, por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, dijo Sancho, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero dejando eso del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más de mí se sirva, digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan, que a fe de buen escudero, que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo, como soy,
que no sabían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros, respondió Sansón. Milagros o no milagros, dijo Sansón, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas y no ponga troche moche lo primero que le viene al magín. Una de las tachas que ponen en la tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia que su merced del señor Don Quijote. Yo apostaré, replicó Sancho, que ha mezclado el y de perro, berzas con capachos. Ahora digo, dijo Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual, preguntándole qué pintaba, respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo de tal suerte y tan mal parecido que era menester que con letras góticas escribiese junto a él, este es gallo. Y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, respondió Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen, allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman si otros lo dejan. Ellos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. A escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir verdades sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentas ajenas, habiendo tanto que escribir en los míos. Edith Benavides. Bienvenida, Edith. Soliloquio de Sancho. ¿Qué has de saber, Sancho, si no lo sabes, que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se trata son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa? Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas. Yo iré y volveré presto, dijo Sancho, y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo que le debe de tener agora no mayor que una avellana. Y considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y que donde no hay tocinos no hay estacas. Y también se dice, donde no piensa, salta la liebre. Dígolo, porque si esta noche no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, agora que es día los pienso hallar, cuando menos lo piense, y hallados déjenme a mí con ella. Por cierto, Sancho, dijo Don Quijote, que siempre traes tus refranes tan a pelo de lo que tratamos cuando me dé Dios mejor ventura en lo que deseo. Esto dicho, volvió Sancho las espaldas y vareó su rucio, y Don Quijote se quedó a caballo descansando sobre los estribos y sobre el arrimo de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones, donde le dejaremos yéndonos con Sancho Panza, que no menos confuso y pensativo se apartó de su señor que él quedaba. Y tanto que apenas hubo salido del bosque cuando
volviendo la cabeza y viendo que Don Quijote no parecía, se apeó del jumento y sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo y a decirse: «Sepamos ahora, Sancho hermano, ¿a dónde va vuesa merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. Pues, ¿qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella el sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. Y bien, ¿y de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos y da de comer al que ha sed y de beber al que ha hambre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que en darse unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y habéisla visto algún día por ventura? Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. Y pareceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a sonsacarle sus princesas y a desasosegarle sus damas, bien viniesen y los moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano? En verdad que tendrían mucha razón cuando no considerasen que yo soy mandado y que mensajero sois, amigo. No merecéis culpa, no. No os fiéis en eso, Sancho, porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente cosquillas de nadie. Vive Dios, que si os huele, que os mando mala ventura. ¡Oste puto! ¡Allá darás rayo! No, sino ándeme yo buscando tres pies el gato por el gusto ajeno. Y más que así será buscar a Dulcinea por el Toboso como a Marica por Ravenna o al bachiller en Salamanca. El diablo me ha metido a mí en esto, que otro no». Este soliloquio pasó Sancho y lo que sacó de él fue que volvió a decirse: «Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese al acabar de la vida. Este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar, y aún también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentacado que él, pues le sigo y le sirvo. Si es verdadero el refrán que dice: dime con quién andas, decirte quién eres, y el otro de: no con quién naces, sino con quién pases. Siendo pues loco como lo es, y de locura que lo más veces toma unas cosas por otras, y juzga lo blanco por lo negro, y lo negro por lo blanco, como se parecía cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos dromedarios, y las manadas de carneros, ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas a este tono, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me toparé por aquí, es la señora Dulcinea. Y cuando él no lo crea, juraré yo, y si él juraré, tornaré yo a jurar, y si porfiaré, porfiaré yo más. Y de manera que tengo de tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizá con esta porfía acabaré con él que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuando más recado le traigo de ellas. O quizás pensará, como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él dice que le quieren mal la habrá mudado la figura por hacerle mal y daño». Clara González Tosat, Dulcinea. «Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no ve que son esas las que ahí vienen, resplandecientes como el mismo sol a mediodía». «Yo no veo, Sancho», dijo Don Quijote, «sino a tres labradoras sobre tres borricos». «Ahora me libre Dios del diablo», respondió Sancho, «y es posible que tres hacaneas, o como se llaman, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuesa merced borricos. Vive el señor que me pele estas barbas, si tal fuese verdad». «Pues yo te digo, Sancho amigo», dijo Don Quijote, «que es tan verdad que son borricos o borricas, como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza,
al menos a mí me lo parecen. «Calle, señor», dijo Sancho, «no diga la tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca». Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las tres aldeanas y, apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las tres labradoras y, hincando ambas rodillas en el suelo, dijo: «Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talente al cautivo caballero vuestro, que ahí está, hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos, de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asereneado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura». A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora. Y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro porque era carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas, viendo a aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante a su compañera. Pero, rompiendo el silencio la detenida, toda desgraciada y mohína, dijo: «Apártense, Nora, en tal del camino y déjenos pasar, que vamos deprisa». A lo que respondió Sancho: «Oh, princesa y señora universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna y sustento de la andante caballería?». Oyendo lo cual, otra de las dos dijo: «Mas, jo, que te estrego, burra de mi suegro. Mirad con qué se vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos. Vayan su camino y déjenos hacer el nuestro, y serles a sano». «Levántate, Sancho», dijo a este punto Don Quijote, «que ya veo que la fortuna, de mi mal no harta, tienen tomados los caminos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, para solo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para hacerme aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que tu alma te adora». Sergi Rivero Navarro, una mica en català. «Finalment, per camins desossats, per dreceres i viaranys amagats, feren en Roc, Don Quixot i Sancho amb altres sis escuders la via de Barcelona. Arribaren a la platja la vigília de Sant Joan a la nit i, abraçant en Roc, Don Quixot i Sancho, a qui donà els 10 escuts promesos, els deixà després de 1000 oferiments que es feren els uns als altres. Don Quixot, així a cavall com estava, restà esperant el dia. No trigà gaire quan començà a descobrir-se pels balcons de l'Orient la cara de la blanca aurora, alegrant les plantes i les flors, però no les orelles. Si bé aquestes gaudiren tan prestament el ressò de les moltes xeremies i atabals, de la remòdola de cascabells i de la gran cridòria de «fora, fora, via, via» dels corredors, qui, segons semblava, de la ciutat eixien. Ventost, l'aurora feu lloc al sol, que amb una cara major que una rodella, pel més baix horitzó, a poc anava alçant-se, i Don Quixot i Sancho, girant els ulls en jondre, divisaren per primera vegada la mar, que els semblà espaiosíssima i ampla, molt més que els estanys de ruïdera que havien vist a la Manxa.
veieren també les galeres amarrades a la platja, les quals, acalant veles, es mostraran cobertes de banderoles i gallardets, qui oneixaven en l'aire, ara vessaven o escombraven l'aigua. De dins s'hi oïen clarins, trompetes i xeremies, qui de prop i de lluny omplien l'aire de suaus i bel·licosos sons. Ventós les galeres començaren a moure's i a fer a manera d'una escaramussa per les assegades aigües, gaudint al mateix temps una semblant correspondència per mitjà d'innombrables cavallers, qui de la ciutat eixien cavalcats sobre pomposos cavalls i amb grans paraments de llaurers. Els soldats de les galeres disparaven infinita artilleria, a la qual responien aquells que eren a les muralles i forts de la ciutat. I l'artilleria grossa rompia l'aire amb espantós terratrèmol, fent ressonar en les galeres els canons de l'esquadra. La mar alegre, la terra placentera, l'aire pur i serè, solament endebolit ara i adés pel fum de l'artilleria, semblava que tot això infongués de sobte inefable plaer a quanta gent hi havia. A Sancho no li cabia al Magí com tinguessin tanta munió de peus aquells embaduls qui per la mar es movien. En això arribaren amb gran heridoria Alegrois i Gatzara, aquells que les lliurés allà on Don Quixot atordit i parat estava. I l'un d'ells, el qui en Roc Guinart havia fet prevenir, digué a Don Quixot: «Benvingut sia en la nostra ciutat l'espill, fanal, estel i nord de tota la cavalleria aventurera qui hi hagi al món. Benvingut sia respesc al valorós cavaller Don Quixot de la Manxa, no al fals, no al fictici, no a l'apòcrif, que en falsificades històries aquests dies en ha ensenyat, sinó el veritable legítim, el fidel, que ens descriví Cid Ahmed Benengeli, la flor dels historiadors». Cristina García Navas, caballero de la Blanca Luna. Y una mañana, saliendo Don Quijote a pasearse por la playa armado de todas sus armas, porque como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia él un caballero, armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus razones, dijo a Don Quijote: «Insigne caballero y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual, verdad, si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio». Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca Luna como de la causa porque le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: «Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que si visto la hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda. Y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones que me habéis referido, acepto vuestro desafío.
y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y solo excepto de las condiciones de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles son, ni qué tales sean, con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisieres, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Wilnomi Pérez Pérez. Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna, y díchoselo al visorrey, y que estaba hablando con Don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo que sería alguna nueva aventura fabricada por Don Antonio Moreno o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con Don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban. A tiempo, cuando Don Quijote volvía las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo, pues, el visorrey que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a Don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entrambas partes. Llegóse el visorrey a Don Antonio y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna o si era alguna burla que querían hacer a Don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla. Pero no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo: «Señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor Don Quijote está en sus 13 y vuestra merced, el de la Blanca Luna, en sus 14, a la mano de Dios y dense». Agradeció el de la Blanca Luna con cortesas y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba. Y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo. Y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a su mismo punto las riendas a sus caballos. Y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a Don Quijote a 2/3 andados de la carrera. Y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él y poniéndole la lanza sobre la visera le dijo: «Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba con voz debilitada y enferma, dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra». David Carrasco. Alonso Quijano, o tal vez David Quijano, Alonso Carrasco. Since human affairs, particularly the lives of men, are not eternal and always in a state of decline, from their beginnings until they reach their final end, and since the life of Don Quixote had no privilege from heaven to stop its natural course, it reached its end and conclusion when he least expected it. For whether it was due to the melancholy caused by his defeat or simply the will of heaven, he succumbed to a fever that kept him in bed for 6 days, during which time he was often visited by his friends, the priest, the bachelor, and the barber, while Sancho Panza, his good squire,
never left his side. They believed that his grief at being defeated and his unsatisfied longing to see Dulcinea free and disenchanted were responsible for his condition, and they did everything they could think of to lift his spirits. The bachelor told him to be of good cheer and to get out of bed so that they could begin the pastoral life, for which he had already composed an eclogue that would put all those written by Sannazzaro to shame. And he said he had bought with his own money two famous dogs to guard the flocks, one named Barsino and the other Butron, which had been sold to him by a herder from Quintanar. But not even this could bring Don Quixote out of his sorrow. His friends called the physician who took his pulse and did not give them good news, and said there was no doubt that he should attend to the health of his soul, because the health of his body was in peril. Don Quixote heard him with a tranquil spirit, but not his housekeeper, his niece, and his squire, who began to weep piteously, as if he were already lying dead before them. It was the physician's opinion that melancholy and low spirits were bringing his life to an end. Don Quixote asked to be left alone because he wanted to sleep for a while. They did as he asked, and he slept more than 6 hours at a stretch, as they say, so long that his housekeeper and his niece thought he would never open his eyes again. He awoke after the length of time that has been mentioned, and giving a great shout, he said, "Blessed be Almighty God, who has done such great good for me. His mercies have no limit, and the sins of men do not curtail or hinder them." His niece listened carefully to her uncle's words, and they seemed more sensible than the ones he usually said, at least during his illness. And she asked him, "What is your grace saying, Señor? Is there news? Which mercies are these, and which sins of men?" "The mercies, niece," responded Don Quixote, "are those that God has shown to me at this very instant. And as I said, my sins do not hinder them. My judgment is restored, free and clear of the dark shadows of ignorance imposed on it by my grievous and constant reading of detestable books of chivalry. I now recognize their absurdities and deceptions. And my sole regret is that this realization has come so late. It does not leave me time to compensate by reading other books that can be a light to the soul. I feel, niece, that I am about to die. I should like to do so in a manner that would make it clear that my life was not so wicked that I left behind a reputation for being a madman. For although I have been one, I should not like to confirm this truth in my death. Dear girl, call my good friends for me, the priest, the bachelor Sansón Carrasco, and the barber Master Nicolás, for I wish to confess and make my will." But the niece was excused from this task by the entrance of the three men. Susan Fisher. As soon as Don Quixote saw them, he said, "Good news, señores. I am no longer Don Quixote of La Mancha." But Alonso Quijano once called the good because of my virtuous life. Now I am the enemy of Amadis of Gaul and all the infinite horde of his lineage. Now all the profane histories of knight-errantry are hateful to me. Now I recognize my foolishness and the danger I was in because I read them. Now, by God's mercy, I have learned from my experience and I despise them. When the three men heard him say this, they undoubtedly believed that some new madness had taken hold of him. And Sansón said,
Now, Don Quixote, you say this now, when we have news of the disenchantment of Señora Dulcinea, and now that we're on the point of becoming shepherds and spending our lives in song, like princes, now your grace wishes to be a hermit? For God's sake, be quiet, come to your senses, and tell us no more tales. Those that until now, replied Don Quixote, have been real to my detriment, will, with the help of heaven, be turned to my benefit by my death. Señores, I feel that I am dying very rapidly. Let us put all jokes aside, and bring me a confessor to hear my confession, and a scribe to write my will. For at critical moments like these, a man cannot play games with his soul. And so, while the priest hears my confession, I beg you to bring the scribe. And turning to Sancho, he said, forgive me, my friend, for the opportunity I gave you to seem as mad as I, making you fall into the error into which I fell, thinking that there were and are knights errant in the world. Aye, responded Sancho, weeping. Don't die, senor. Your grace should take my advice and live for many years, because the greatest madness a man can commit in this life is to let himself die just like that, without anyone killing him or any other hands ending his life, except those of melancholy. Look, don't be lazy, but get up from that bed, and let's go to the countryside dressed as shepherds, just like we arranged. Maybe behind some bush we'll find Señora Doña Dulcinea, disenchanted, as pretty as you please. If you're dying of sorrow over being defeated, blame me for that, and say you were toppled because I didn't tighten Rocinante's cinches. Besides, your grace must have seen in your books of chivalry that it's a very common thing for one knight errant to topple another, and for one who is vanquished today to be the victor tomorrow. That's right, said Sansón, and our good Sancho Panza knows the truth of these cases. Señores, said Don Quixote, let us go slowly, for there are no birds today in yesterday's nests. I was mad, and now I am sane. I was Don Quixote of La Mancha, and now I am, as I have said, Alonso Quijano the Good. May my repentance and sincerity return me to the esteem your graces once had for me, and let the scribe continue. O el lira final. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de La Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamet puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de La Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Cide Hamet dijo a su pluma, aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada, peñola mía, a donde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres. ¡Tate, tate, follencicos! De ninguno sea tocada, porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno
a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuerza donde real y verdaderamente yace, tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva. Que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mis verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. Vale. Fin. Vale. Vale. Thank you to everyone. This was beautiful. I loved every minute of it, hearing these wonderfully familiar words coming back in so many accents and so many languages. And it's going to be 2015 for many more months, so we can do this again if we want to, in more languages, maybe in the fall. But thank you, thank you, thank you.